Hola, hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Voy a empezar a hacer lo que es mi rutina de base de maquillaje. Ya tenía una, no sé, creo que lo hice hace como, no sé, unos 8 meses más o menos. Y es hora de hacer una actualizada, ya que he cambiado productos. Esta rutina me ha servido bastante para disminuir mi apariencia de los poros, porque mis poros últimamente están muy dilatados y se me notan a través de la base de maquillaje. Y tuve que cambiar de productos, comprar otros productos para mis necesidades, por favor. Así que pues bueno, si quieres saber cómo es que yo hago mi rutina de base de maquillaje, te invito a que te quedes a ver el video. Ya no los voy a poner nerviosas, ya no los voy a estresar más. Papi pin para agarrarme el pelo, porque tengo muchos comentarios en mis videos que me dicen que haga: Katy, por favor, agarra el pelo. Katy, por favor, me estresa tu pelo. Por favor, quédate lo de la cara. Por favor. Sus sueños han sido realizados. ¿Qué tal, eh? Papi pin. Porque me acordé, ¿eh? No crean que por qué. Así que pues bueno, vamos a empezar con una cremita o con un hidratante. Esta es la Yes Too Tomatoes, de la marca Yes Too, y me gusta bastante. Muchos de ustedes me han preguntado que cómo me va esta prebase, no, esta hidratante. La verdad que me gusta bastante y es una buena alternativa. Un poco cara, porque mi otra de Clean and Clear, la azulita, de bote azulito, me costaba, no sé, unos 4, menos de 5 dólares. Y esta sí está arriba de los 10 dólares, chicas. Y no sé si la volvería a comprar. Es muy buena y me gusta bastante, pero no sé. Vamos a ver. Me gusta bastante porque no me deja la cara grasosa, ni muy untada, ni muy así como sensación grasosa. Se absorbe muy bien en la piel y es muy ligera, por eso me gusta. Y la pigmentación de la manchita ha estado disminuyendo y es gracias a mi cuidado de la piel. Así que pues este video también se los tengo pendiente. Unas cosas que he estado añadiendo a mi rutina de base de maquillaje son estas dos cosas de aquí. Son mis bebés. Como ven, ya me los voy a acabar. Yo ya tenía este, este es mi segundo bote de este, y no sé por qué no compro el grande. Es que el grande está arriba de los 40 o 40 dólares, algo así. Ese me cuesta, creo que 15 dólares la prueba de viaje, y me dura bastante tiempo. Entonces digo, pues ¿para qué voy a comprar el grande tan caro? Y luego pues este me dura, creo, unos 3 meses más o menos, y está muy bien. Así que pues este es el paso número uno que yo sigo. Esa es una base matificante que sirve para matificar esas zonas que usualmente nosotros o nos tiende a salir más grasita en nuestro rostro. Por ejemplo, la zona T en mi caso. Y también ayuda a rellenar esos poros que están muy abiertos y te da una apariencia lisita. Y también te ayuda a que tu base de maquillaje no se meta en los poros y te dure más tiempo pues la base, ¿no? Entonces por eso lo ocupo yo así, de este tono. Yo me lo pongo así en estos dos deditos. Es una... no es transparente como siliconada. Esto tiene un tono así como opaco, ¿ok? Y lo voy a poner en donde tengo los poros más abiertos y en mi zona T. Poniendo esa cremita, se va a sentir como más durita, como más espesa en la piel, y se va a sentir pegajosa, pero esa sensación se va rápido y eso es lo que ayuda a que matifique esa zona y ya no te salga grasita, como que se cierra, no sé, como que lo hace, como que le pone un candado a esos poros y no te sale grasita. Así que pues está muy bien esa cremita, me gusta bastante. La siguiente prebase que voy a estar utilizando, si es otro tipo de prebase, es el paso número 2 de esta marca. No sé si les dije, la marca es de Makeup Forever, de la línea Skin Equalizer, que tienen un montón de primers para todo tipo de piel. Y ahí vas a encontrar tu prebase, quieras o no. Es una gama bastante amplia para tus necesidades. La verdad que está muy bien, se los recomiendo bastante. Solamente esos yo he mirado que los venden en tamaño viaje, las otras no. Pero si tú quieres una muy buena prebase, que realmente valga lo que tú estás pagando, esa es muy buena marca y son muy buenas prebases. Ok, voy a aplicar esta que sigue después de esta, que esta simplemente como que le pone un candado a eso. Y esto simplemente es una prebase para alisar lo que es todo tu rostro y alisar poros, alisar todo y alisar tu rostro para la base de maquillaje. Y así pues la base no se te mete para nada en los poros. Esta, como pueden ver, tiene un tono, tiene tono color piel, pero no tiene, no te da cobertura en la piel, ni mucho menos. Que lo pongo hacia afuera. También lo que es mi rutina de limpieza de la piel, me ha disminuido mucho el tono en lo que es mi ojera. Vean,
ha disminuido bastante el tono, ya no se miran, la oscuridad me llegaba como de aquí hasta acá, oscuras. No sé si eso me ha ayudado, pero desde que empecé esta rutina nueva, pues me ha ayudado bastante. Bueno, ya nuestra piel está súper bien preparada para lo que es la base de maquillaje. En este caso voy a estar utilizando estas dos que he estado utilizando bastante. Son estas dos de aquí, esta es de Bisú y esta es de L'Oreal. Porque la razón que las combino así es porque quiero terminar bases y porque nada más las miro sentaditas así y como que no. Hay que utilizar nuestras bases, chicas, y voy a estar combinando estas dos. Y aparte que me da mi tono así perfecto. Aunque esta y esta son mi tono, pero simplemente esto lo hace ver súper más bonito mi maquillaje y lo van a ver ahorita. Así que voy a estar combinando estas dos. Esta no es totalmente mate, esta es totalmente mate. Entonces como que se mezcla y da una apariencia muy bonita en la piel. Así que voy a estar combinando estas dos. En la de Bisú soy en el tono número 4 de referencia y en esta soy la número, o más bien, la número 107 en el tono Fresh Beige. Así que voy a estar aplicando un chorrito ahí. Y la de Bisú, unas dos pompas. Simplemente prefiero tener base de masa que me falte base. Y simplemente lo voy a estar mezclando con el dedito. ¿Sí? Y lo pongo por todo mi rostro. Simplemente ya está muy bien difuminada, se ve muy, muy bonita. Ahorita que se siente, se matifica un poquito más, pero se mira como pues sana la piel y ya como que ha tapado mis imperfecciones. Ahora lo que voy a pasar a hacer es aplicar mi corrector y voy a estar aplicando este de LA Girl, que es el Pro Conceal y este es en el tono Yellow. Y eso, así que pues no voy a ir con corrector y a poner más producto. Simplemente voy a ir a iluminar con este de aquí, que ese es el H Rewind de Maybelline. Y este es en el tono medium. ¿Okay? No es mi tono de piel, es un poquito más claro nada más y lo ocupo para iluminar. Con esa paletita de aquí para sellar lo que hemos hecho. Muchos de ustedes me han preguntado sobre esa paleta. Esta es la LA Colors I Love Makeup Contour Palette. Ok, ahí está. Y se ve así. Y creo que ese sí tiene tono, ¿eh? Ese es en el tono, porque ya miré otra que es más oscura. Y ese es en el tono medium, light medium. Y la otra es medium to dark. Creo que es la otra, es más oscura. Entonces esta la que voy a estar utilizando para sellar lo que es abajo de mis ojeras con este polvito, o más bien con este polvo amarillo, que es idéntico al de Banana Powder de Ben Nye, pero prensado. Y también voy a estar contorneando con estos dos de aquí, que me gusta, es muy pigmentada. Pues con este tono de aquí, que es el tono amarillo, voy a pasar con una brocha así y voy a tomar muy bien ese polvo para sellar lo que es abajo de mi ojera, más bien en mi ojera. Estoy agarrando esos dos tonos de aquí, los voy a combinar con esta brocha. Esta es una brocha de Crown Brushes. Lo que es el contorno. Ahora voy a empezar a difuminar con esta brocha así sueltita. Voy a empezar a sellar, los tengo en mano, con los polvos de Bisú. Estos son los polvos translúcidos y lo tengo en la caja porque es nuevo, porque el otro me lo acabo de terminar. Así que pues
Bueno, así se ve bonito. Así, miren cómo se ve así de bonito. Los otros están como ya todos opacos, ya ni siquiera tienen el nombre. Con las usadas se borra, no sé por qué, lo hacen muy así, medio chafita. Y acá viene lo que es el nombre. Más bien es el translúcido 01. Amo sus polvos, los amo. Vean el rostro. Yo no puedo ver las imperfecciones y no puedo ver mis poros. ¡Me encanta! Ahora vamos a ir con lo que es el rubor. Voy a estar aplicando estos de Jordana, que los estaba abandonando un poquito, pero voy a estar aplicando este tono. Es un tono como coralito, muy bonito, y se llama Touch of Pink. Uno de mis favoritos, más bien mi favorito. Se lo aplico con esta brocha de aquí. Aplicado lo que es el rubor y vean eso. Y lo que sí he estado probando ya bastante y me ha estado gustando es el iluminador. Así que voy a estar aplicando estos de Milani, que es en el tono 05 luminoso. Y es un tono, oh my god, se mira como coralito, pero a mí mi tipo de piel no me queda así coral, me queda más como un iluminador. Y me gusta muchísimo, lo voy a aplicar con esta brochita. Simplemente agarro así poquito, como que barro el producto. Quito exceso nada más. Y lo aplico en lo que es arriba de lo que es el rubor. Y así queda lo que es mi rostro ya totalmente sellado, con contorno, iluminador, rubor. Y así queda, vean. Bueno, chicas, ya hemos acabado haciendo esto. Ahora voy a pasar a sellar. Es muy importante sellar. No sé, yo así como que todos los días cuando me maquillo, pero cuando hago maquillaje así, quiero que me dure pues mucho tiempo puesto. Y voy a pasar a sellar con esta agüita de aquí. Esta es la de Wet n Wild Photo Focus Setting Spray. Y simplemente voy a sellar con esta y me está gustando bastante. Bueno, chicas, ya hemos acabado con mi rutina de maquillaje. Esto es lo que hago yo ya a diario para hacerme, obviamente cuando voy a salir o cuando tengo algo importante que hacer. Ay, sí, ¿no? Me hago maquillaje. O cuando tengo ganas de maquillarme. Así es como yo me hago mi rostro con esta rutina, con estas bases de maquillaje. Ahí está, y me gusta bastante cómo queda, a pesar de que las bases son mate, no te deja tan mate. Y aparte, esa luminosidad que me pongo aquí con esos polvos de aquí, que son los luminosos de Milani, te queda, no sé, muy sana, muy bonita, no tiene shimmer, no tiene glitter, simplemente es, no sé, me encanta este iluminador lo que hace. Y pues bueno, así es como terminamos la base de maquillaje, simplemente puse un brillito en los labios, ¿sí? Y pues bueno, tal vez ahorita les grabe un tutorial de los ojos o algo así. Así que pues espero les haya gustado mi rutina de base de maquillaje. Ya me habían pedido una actualización con los primers de Make Up For Ever. Así que aquí se los traigo. Muchísimas gracias por verme, por estar aquí viéndome en otro video más. Ya saben que les quiero muchísimo. Y creo que tengo saluditos pendientes. No tengo muchos, nomás tengo como 3 o 4 más o menos que tenía pendientes que me habían pedido. Recuerden que si no las nombro y si me lo han pedido en videos anteriores, por favor déjenmelo en este video si quieren saluditos en la cajita de comentarios. Pero sé que voy a este video y van a estar todos sus saluditos, así que si me lo dejan como en videos así atrasados o videos en video, no llego a ellos. Los saludos para Mónica Rangel, hola hermosa, un beso. Para Nati Gaviña, otro beso para ti hermosa. Y para Anaí. Así que pues bueno, espero y les haya gustado este video a todos ustedes. Les mando muchísimos, muchísimos besos a todas ustedes. Y pues, sin nada más que enseñarles, los veo hasta un próximo video.